Hola, hola, corazones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, hoy vengo con un vídeo de limpieza. Sé que os lo gusta y me lo pedís, así que aquí tenéis uno. Hoy estoy en el cuarto del niño, que le estoy haciendo una limpieza ahí en el mueble ese, que es el altillo del armario. Pasa que se lo bajamos porque ya se estaba el armario deformando del peso, porque pesa más el altillo. Es de mejor material el artillo que el armario. El armario ya está un poco torcido. Entonces se lo bajamos para que no se nos fuera a romper el armario. Entonces se lo pusimos ahí. Y la verdad es que va súper bien. Es que si fuera un arcón o algo así. Pues más o menos. Y entonces para ahí estoy. Que le estoy mira, ahí tiene un montón de cosas metidas. De cosas de la bicicleta, los cascos. Los cascos de la bici, las rodilleras, todas esas cosas. Cosas que ya no se pone. ¿Vale? Y entonces, pues mira, estoy revisándole todos los papeles, todas las carpetas que tenía ahí del colegio. Tiene libros que le van pidiendo en el cole y otros libros que le regalaron. Y ahí estoy, pues, mirándoselo todo. Porque a ver qué tiene, qué le vale, qué no le vale. ¿Vale? Así que, bueno, ahí vamos. Espero que os guste. Bueno, chicos y chicas, por aquí ya está organizado. He puesto en esta caja libros que se ha tenido que comprar para el colegio, ¿vale? Que lo puede usar el niño, porque en el suelen mandar los mismos, o sea, los mayores le mandan un libro, por pues los que vienen de atrás siempre le suelen mandar el mismo libro. Entonces, no lo vamos a tirar porque se lo van a pedir el niño. Entonces, le he puesto esto también aquí, la Biblia, ¿vale? Porque fue un regalo. Y lo tengo ahí porque, vaya que se lo pidan en el colegio, lo tiene ahí. Por aquí he puesto los juegos que están usando ahora más estos días. Por ahí los coches teledirigidos. Debajo pinturas que ya no usa. Y bueno, y ya está. Y hemos sacado un montón de cosas que se los vamos a dar a un vecino que tiene dos niños y se los vamos a dar. Porque son cosas que están nuevas, ¿vale? Y a ellos les hace falta. Así que. Bueno, le hace falta, entre comillas, que le puede hacer falta si quieren, si no, pues que lo regalen, lo tiren, lo que haga, lo que quieran. Pues nada, por aquí está el baúl. Uy, el baúl iba a decir, sí, el baúl de la piqué. Esto está organizado. ¿Vale? Ya queda menos. Ya queda menos. Venga, vamos. Que nosotros podemos.
Bueno, mirad, corazones, aquí estoy limpiando la bola esta del mundo que se enciende por dentro y esa era mía cuando yo empecé a estudiar. O sea que esa tiene un montón de años. Y mira, ahí nunca la tiré porque era muy bonita, la verdad, y es preciosa y grande. Y nunca me dio por tirar el audio porque pensé, digo, bueno, si alguna vez tengo hijos, pues ya la tienen. Y bueno, mirad. Es preciosa, grande, está ahí la veis, pero es grande, grande, hermosa. La verdad que es muy práctica. A los niños les gusta mucho, de vez en cuando la cogen, investigan a ver dónde está una cosa, la otra. Así que, bueno, una cosa de su madre cuando estudiaba. Una reliquia, vamos. Bueno, ahí estoy limpiando. Bien, bien. Y el cable es súper fino, de un antiguo es finísimo. Que yo no sé cómo no se ha partido ya, pero bueno. Las cosas antiguas eran más buenas que las de ahora. Ahora duran menos. Antiguamente duraba toda la vida. Bueno, pues mirad, corazones, ahora ya no lo habéis visto, pero he barrido primero, ¿vale? Pero no, y digo, para no grabaros mucho porque si no, va a ser muy largo. Bueno, he barrido y ahora ya estoy fregando. Y bueno, pues yo no sé para qué retiré, después de barrer, volví a poner la cajonera otra vez delante de la puerta. Y no, tenía que haberla dejado fuera para poder fregar bien, pero bueno. Y ahora se me ocurrió, digo, voy a cambiarla por cambiar el orden de estos dos muebles, de la cajonera y del arcón este. Digo, oye, pues ¿sabes por qué me gusta más así? Sí. Al niño le gusta más porque, no sé, es como mamá, la parte más alta está en un rincón y el otro es más bajo. Entonces me gusta más así. La verdad que queda así mucho mejor. Estoy muy contenta. Y bueno, vamos a darle otro poquito más de limpieza. A ver qué tal, si les dura, porque esto, yo no sé, poner esta casa, estar en este barrio, hay de obras lo más grande. O sea, tengo por lo menos 4 o 5 obras alrededor en mi barrio y ya para rematar la cena es que han levantado del barrio de al lado, de la calle de al lado, han levantado toda la calle, todo el barrio entero, todo el suelo. Están poniendo suelo nuevo. Pero han levantado todo lo que es el suelo y hay además pasando camiones por aquí y levantando polvo y tengo. Y es que cada 2 por 3 está todo blanco. Y es por la obra esa. Entre el aire que está corriendo ahora mismo, que corre un montón de aire por lo de las tormentas, madre mía, qué temporada que llevamos. Y bueno, aquí estoy. Liada ya con la cama. Ya le voy a quitar las sábanas y ya las voy a lavar bien y listo. Y la almohada me voy a escondir nada más que lavar la almohada. O sea que tarda muchísimo más en secarse. Entonces no. Y tengo un coraje con este con el colchón que se me ha puesto azul. ¿Lo sabes por qué? No sé si los que me veis antes de siempre lo sabéis. ¿Veis cómo está azul en medio? Bueno, pues veis, es que ese color es por la funda del colchón que compré azul. Oye, y del sudor y del calor se me ha desteñido. Si es que la metí en la lavadora y la ropa que la lavé con ella se me puso toda azul. Es increíble. Madre mía, qué mal rato pasé. Dios mío, de mi arma. Pero bueno, ahí ella no puede hacer más nada. Le he restregado hasta con agua, con agua y jabón. Y no se va, no se va, no se va. Se pone el trapo con el limpio azul, pero no termina de irse de ahí. Así que bueno, ya está. Pues le pongo su almohada, hoy su almohada, su funda, su bajera y ya está.
Y bueno, y ahora estoy barriendo. ¿Veis? Tengo unas cajas debajo, ¿vale? Que las mueves y puedes barrer perfectamente. La verdad que teniendo pocas cosas bajo una cama, puedes barrer perfectamente. Ahí sale una pelota. Tú sabes, todo lo mal. Tengo la pelota de la playa, la pelota del otro. Tengo todas las pelotas por ahí. Ay, Dios mío. No se paren en buscar las pelotas a la cama. Pero bueno, ya lo quito ya. Y nada, y ahora vamos a limpiar todas estas zonas de la cama. Ya he comentado lo del colchón. Así que menos mal que no se nota mucho. Hay un lado que se nota más que el otro, ¿vale? Pero bueno, ahí vamos. Y ahora ya, vamos ahí. Vamos a pasar ya la fregona. Ahí, ¿ves tú? Toma ya. Ahí, ¿ves cómo se mueve? Es que me encanta porque se mueve muy fácil, como no pesa. Y hay poquitas cosas dentro de las cajas, se las puede mover cuando quiera. Y bueno, ya está tocando esto a su fin, ¿vale? Gracias a Dios. Lo voy a dejar que se seque bien. Luego ya me pondré con la ropa, ¿vale? A quitarle la ropilla que tenía encima de la. Que está encima del sillón, de la silla, o del sillón ese. Y bueno, ahí está, ¿veis? Ya estoy lida con la ropa. Es que, madre mía. Nada, que tienes que arreglarle la ropa, por más que lo diga, y luego si dices que lo haga, lo hacen, pero lo hacen mal. Y eso que ya están enseñados, que saben hacerlo, pero que no quieren. ¿Sabes? Saben, pero no quieren. Así que nada. Pues bueno, ahí está. Vamos a ir guardando las cosas y poniéndolas todas en su sitio. Bueno, y ahora ya toca lavarla. Ya puse la lavadora y ahora ya atender la ropita recién lavada del cuarto del niño. Qué gusto, qué rico huele cuando abrimos esa lavadora. Qué rico, rico huele. Me encanta, me encanta. Pues nada, corazones, nada, vamos a atenderla para que se nos seque prontito para luego volver a ponerla. Yo, si se me seca pronto en el invierno, no, pero en el verano sí me gusta poner siempre la misma, ¿sabes? Pues se seca rapidico, la tiendas por la mañana y por la noche, la tienes seca, seca, seca otra vez. Y al niño que le gusta mucho ese juego de sábana, por eso se lo pongo. Así que, genial.
Pues bueno, corazones, ya tengo el cuarto acabado entero, ¿vale? Todo limpito, recién fregadito. Y bueno, listo. Nada más que para poner las sábanas, que ya las tengo tendidas. Y cuando estén, le hago la cama. Y listo. Venga, espero que os haya gustado. Si ha gustado, dedito arriba, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!